Muy queridos niños, jóvenes, músicos, hermanos y hermanas, todos en el Señor. Les saludo a todos ustedes con el júbilo y la alegría de Jesucristo, el canto nuevo de Dios para la humanidad, mediante el cual se alegra el corazón y el alma de los hombres y mujeres, y cobra sentido la existencia humana. Saludo a cada uno de ustedes, alumnos y maestros de la Escuela de Música Sacra y Conservatorio José Guadalupe Velázquez, de modo muy especial a su director, el padre Benjamín Vega López, y a los directores de los coros, el maestro Antonio Hernández Chamela y el maestro Eric Escandón. Les agradezco la ardua tarea que juntos realizan en nuestra diócesis, ofreciendo este espacio para crear y promover la cultura musical, más aún, contribuyendo para formar en el corazón de los jóvenes, de las jóvenes generaciones, el amor al arte y a la música sagrada, la cual es un tesoro de valor inestimable que sobresale sobre entre los demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. De este modo se contribuye de manera muy concreta a la nueva evangelización. La historia nos enseña que la música sagrada y la música litúrgica ha sido un vehículo precioso para comunicar a los hombres el mensaje del Evangelio. Queridos jóvenes y niños, esta noche nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía, venerando la memoria de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. La joven mártir Santa Cecilia vivió durante el siglo III, pero sus datos solo se conocen a través de un acta de martirio divulgada siglos más tarde. Esta ilustre y patricia doncella romana había sido prometida a sus padres a un joven de nombre Valeriano. Cecilia, quien había adoptado la fe cristiana y consagrado su virginidad a Jesucristo, no estuvo muy de acuerdo con la decisión de sus padres, pero no quiso oponerse a la voluntad de ellos. Y finalmente la boda se celebró bajo las leyes romanas. Una vez casados, cuenta el acta que la santa le dijo a su esposo: tengo un ángel de Dios que guarda mi virginidad. Si te acercas a mí con amor impuro, desenvainará su espada y cortará en flor tu vida. Pero si me amas y respetas mi pureza, se hará tu amigo y nos colmará de bienes. Valeriano le contestó: para creer tus palabras, tendría que ver al ángel y ver demostrado que no es otro hombre el que ocupa tu corazón. Cecilia replicó: para ver al ángel tendrás que creer en un solo Dios y ser purificado por el bautismo. Vete a la Vía Appia, verás allí un grupo de mendigos que me conocen, salúdalos en mi nombre, diles que te lleven al buen anciano de nombre Urbano, nuestro obispo, y él te hará conocer a Dios. Una vez estés purificado, vuelve a casa y verás al ángel. Después que Valeriano, junto a su hermano Tiburcio y a un servidor llamado Máximo, fueron a ver al obispo Urbano y que éste le bautizara, el esposo volvió a su casa y vio junto a Cecilia al apreciado ángel, el cual les puso a ambos una corona de rosas presagiando su martirio.
Esta misma acta del martirio cuenta que Cecilia es arrestada para propagar la fe cristiana y se le exige que renuncie a la religión de Cristo. Ella declara que prefiere la muerte antes de renegar de su religión. Entonces se le condenará a ser llevada junto al horno caliente de su baño termal romano para tratar de sofocarla y ahogarla con los terribles gases y emanaciones que salían de ahí. Pero en vez de asfixiarse ella, mientras atizaba el fuego, Cecilia cantaba gozosa al Señor, probablemente los himnos y salmos de alabanza a Dios, como era uso y costumbre de los primitivos cristianos de los primeros siglos. Visto que con este tormento no pudieron hacerla renegar de su fe, el prefecto Almaquio ordenó que fuera decapitada en el sitio. La santa, antes de morir y valiéndose de los oficios de un diálogo de confianza, hizo comunicar al obispo urbano sus pedidos para que repartieran sus bienes entre los pobres y convirtieran su casa en un templo para orar. Y así, por disposición de San Urbano I, luego del martirio ocurrido en ese mismo año 230, se consagró la casa de la santa en lo que luego fue la iglesia del Trastevere, donde ahora reposan sus restos. El culto a Santa Cecilia se hizo tradicional desde el siglo V y se inició justamente en la primitiva iglesia que se construyó en el terreno ocupado por la casa de la santa, a pesar de que sus restos, junto con los de su marido San Valeriano, habían sido trasladados y enterrados en las catacumbas de San Calixto, fuera de los túmulos de Roma. Mucho más tarde, en el año 820, el Papa Pascual I hizo exhumar los restos del matrimonio, trasladó la reliquia de Santa Cecilia junto con la de los santos Valeriano y Lucio el Máximo, y ordenó que los enterraran en la antigua casa de Cecilia y Valeriano. Reconstruyó allí la vieja iglesia de Santa Cecilia junto al Trastevere y estableció en ella una comunidad de monjes cecilianos que celebran diariamente el oficio cantado. La cripta funeraria descansa sobre los antiguos baños de vapor donde la santa sufrió las primeras torturas, y todavía se aprecia en ella y sobre los muros las tuberías y suministraban el agua caliente. En el siglo XVI, en el año 1584, durante el papado de Gregorio XIII, fue cuando se designó a Santa Cecilia patrona de la música y de los músicos de la Academia Musical de Roma. Desde esa fecha, las diversas capillas, catedralicias, escuelas, corales, orquestas, bandas y cantantes de muchos países celebran su fiesta fijada en el santoral como el día 22 de noviembre.